¿Qué tal, amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, y como es de costumbre, de lunes a viernes, siempre llevándoles lo mejor del deporte nacional como internacional. Y para muestra un botón, ustedes pueden ver nuestras páginas oficiales, nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y también en Facebook, y se darán cuenta, no es presunción, pero se darán cuenta quiénes han estado. Ahora sí que nos volamos la barda, ya ni las grandes televisoras hacen lo que estamos haciendo desde que arrancó esta maldita pandemia, porque esa es la palabra correcta, porque nos vino a destrozar por completo todos nuestros planes, la economía, bueno, ni hablar de la economía. Pero en lugar de que hablemos de cosas tristes, mejor vámonos de lleno con nuestra invitada, una invitada de lujo. Siempre acostumbramos a traerles lo mejor de lo mejor. Y para muestra, aquí está nuestra querida Rebeca Valenzuela, que amablemente nos atiende el día de hoy desde su natal Hermosillo, Sonora. Queridísima amiga, ¿cómo estás? Gracias por aceptar el llamado. Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de esta invitación y pues muy abierta a poder compartir experiencias y lo que sea necesario para poderles transmitir todas las vivencias que el deporte nos ha dejado, ¿no? Claro, por supuesto. Mi amiga, estamos viviendo una etapa oscura en nuestra, ahora sí que en lo que nos tocó, porque antiguamente en la época de nuestros abuelos pues habían guerras europeas y también se separaba por completo toda la situación monetaria y todo. Ahora nos toca a nosotros. ¿Quién lo iba a creer, eh? ¿Quién lo iba a pensar de que nos iba a tocar algo donde todo se paralizó, el mundo se paralizó y realmente estamos sufriendo las consecuencias, desgraciadamente, de los países poderosos que no se quieren unos con otros? Y bueno, nosotros pagamos los platos rotos como es de costumbre, pero bueno, ¿cómo la estás pasando? Un atleta de alto rendimiento, pues prácticamente vive de eso, de estar haciendo deporte día a día, pero de repente, ¡pum!, el cielo se convirtió en oscuridad y tuvimos ahora sí que prisión domiciliaria. Así es, pues como lo comentas, esto no fue nada más a nosotros, fue en todas las áreas, pero yo creo que sí nos pegó un poquito más duro a nosotros, los que estamos acostumbrados a estar al aire libre, haciendo ejercicio, en movimiento, que sería la palabra, ¿no? Porque un deportista pues difícilmente lo puedes encontrar quieto, y más a un deportista de alto rendimiento que se entrena 8, 9 horas y que de buenas a primeras te digan, ¿sabes qué? De tu casa para adentro y haz lo que puedas, ¿no? Entonces, esos cambios tan bruscos sí fueron un poco duros para la adaptación, pero bueno, es tiempo de aprendizaje, es tiempo de valorar las cosas que no se valoraban, y la verdad a mí me sirvió en muchos sentidos, sacando el lado bueno y objetivo de esto para mejorar cosas personales, para innovar en cosas que no tenía ahora sí que el tacto, como la cocina, ¿no? Porque pues uno como deportista ahora sí que anda siempre a las carreras y aprendí a agarrarle amor a otras cosas y pues nada, hacerle frente. Yo creo que de eso se trata, de la adaptación, la forma que tú puedas enfrentar las cosas como sean. Ni modo, las cosas son cambiantes y la vida es cambiante, incluso nosotros somos cambiantes, y a lo mejor lo que era la normalidad del día de ayer ya no lo va a hacer más, o sí lo va a hacer, o lo va a hacer en diferentes formas, pero ese proceso de adaptación siempre es el reto constante al que hay que estar preparados. Sí, y realmente para estar preparados se requiere un sinfín de cosas. No estábamos preparados para esto. Nadie en la humanidad, bueno, ni en los países del primer mundo estaban preparados. ¿Qué te puedes esperar de nosotros, querida amiga? Realmente estamos pasando las de Caín, como decimos. Y bueno, tus metas se truncaron por el momento, porque ya tenías planes para ir a Asia, tenías planes para ir a Europa, porque ya tienes tu boleto para Tokio, bueno, 2020, ya no va a ser 2020, ahora va a ser Tokio 2021, y por obvias razones, pero tú necesitas estar en constante movimiento para estar preparado ahora sí que la maquinaria y poder traer
lo que conseguiste en Brasil, en Río de Janeiro, 2016. Así es, pues mucha gente cree que nos encerramos y ya no, pero la realidad y el trasfondo es que el COI, el Comité Olímpico Internacional, no dijo hasta el último momento que pudo aguantar de que no se iban a llevar a cabo las Olimpiadas. Entonces, pasamos meses de pandemia tratando de entrenar, asemejar la rutina que era con proyección a juegos, en lo que decían sí, sí, siempre no, porque hasta lo último, no sé si estuviste al tanto de esto, fue ya a finales de mayo que dijeron, bueno, ya no se va a hacer, ¿no? Pero la pandemia realmente, yo recuerdo que el domingo 16 de marzo fue cuando se hizo esta reunión a nivel nacional y que se dieron las declaraciones y dijeron, ya no va a haber regreso a clases. Y ya todo se empezó a mermar y luego todo el mundo salió corriendo por el papel de baño y ya se hizo una crisis mundial. Y eso nos orilló a buscar las maneras, las optativas de tratar de seguir entrenando sin saber qué iba a pasar, ¿no? Sin saber si se iban a llevar a cabo, a la expectativa y con el temor de que, bueno, si viajo, si tengo contacto con otras personas, porque todavía no sabemos mucho de esta enfermedad, pero en esos momentos era más latente, no sabía si cómo se transmitía o si podías enfermar a las personas con las que vives, todo eso. Entonces, tratamos de simular un tipo de rutina en casa. Me prestaron el Instituto del Deporte Codezón, aquí en Sonora me prestó un equipo de levantamiento de pesas, tengo pelotas medicinales que sopesan el peso de una bala, entonces a tratar de sopesar el entrenamiento en la medida posible, ¿no? Eso fue lo que hicimos durante este tiempo, ya hasta que se dijo que no se iban a hacer los juegos, y después entramos a un periodo de tránsito, pero sin dejar de entrenar. Entonces, el deportista nunca para, pues no es como que, ay, las Olimpiadas van a ser el otro año, me voy a esperar unos cuatro meses inactivo. No, eso no es posible, pues. Aparte que uno tiene que estar en constante movimiento, no puedes perder la forma deportiva. Claro. Una cosa es estar en movimiento, estar preparándote, eso lo tenemos bastante claro, ya sea en tu baño, en tu recámara, en tu sala, eso que ni qué, hay que, teníamos que, pues ahora sí que adaptarnos a esta nueva modalidad, pero ojo, todo deportista, la base de sus éxitos, la base de su confianza, la base de su fuerza, está aquí en la mente. ¿Cómo pudiste tú, en esos tiempos donde no se sabía si sí o si no, si a lo mejor, quién sabe, qué pasaba por tu cabeza? Porque mientras, en ese entonces, como hasta ahora, todavía no ha cambiado mucho que digamos la situación, nada más que pues ya ahorita como que ya nos dejan salir un poquito más, pero en esa época nos bombardeaban con ya se murieron tantos, tantos contagios, y me imagino que la familia asustada porque cómo se va a permitir que la niña de la casa, en tu caso, pues obviamente tienes familiares, ¿no? Que te digan, pues, cuídate, ¿cómo le vas a hacer? No quiero que salgas, no quiero que viajes, ya no quiero hacer... No, o sea, era un proceso donde se lo he preguntado a muchas de tus compañeras que han estado en diferentes Juegos Paralímpicos y realmente nos decían, era imposible, te entrenabas, pero al mismo tiempo tu cabeza estaba completamente en otro lado. ¿Cuál era el tuyo, mi querida amiga? Pues mira, fue un proceso duro porque al empezar la pandemia mi hermana enfermó. Ella no vive aquí, no radica aquí en la capital. La tuvimos que traer de provincia. Ahora sí que hubo un problema tremendo con los hospitales y el cupo y todo eso. Entonces, después empezó, gracias a Dios ella está bien, pero después empezaron a venir pérdidas cercanas. Entonces, tu cabeza era como, o sea, tengo que entrenar, pero realmente esto es serio. O sea, esto se está llevando la vida de personas que yo conozco, con las que convivía. Y a veces me sentía hasta un poco egoísta en yo seguir tratar de seguir en mi rutina diaria de entrenar sin saber qué iba a pasar mañana, sin saber si lo que venía era una crisis, una catástrofe. O sea, sin saber si íbamos a poder seguir una normalidad
como lo hemos llevado o lo íbamos llevando hasta ese momento. Entonces, sí fue una disyuntiva, pero no me encontré en esa posición de entrenar y tener la cabeza en otro lado, sino que el mismo deporte o la actividad o lo que me tocaba hacer hacía que yo me despejara. O sea, de que tengo que entrenar y me ponía a hacer el entrenamiento y solo pensaba en eso. Y era como mi escape, ¿no? O sea, aprovechaba esos momentos de la actividad para no estar pensando que en las noticias que ya van tantos, que mil muertos, que tantos contagios, todo eso te abruma, pues. Entonces, trataba de mantenerlo un poquito alejado en ese sentido para no agobiarme tanto. Y más que nada, el entrenamiento en estos tiempos de pandemia fue para mí, ahora sí, como mi escape de la realidad. Un escape de la realidad, pero tarde que temprano regresabas a tu realidad, a nuestra realidad, y la realidad está completamente negra como hasta ahorita, pero pues como que al final del túnel ya se empieza a ver una pequeña lucecita de esperanza de que pues poco a poco las cosas se están volviendo a como que el agua vuelve otra vez a su normalidad, y bueno, ojalá. Pero sigue latente esta porquería, esta cosa que nos está invadiendo a todos. Seguimos y bueno, ojalá que tomen precauciones todo el mundo. Esto todavía no se acaba, todavía no hay luz verde. Seguimos en naranja, no sé cómo está por allá en Sonora, aquí en Yucatán. Seguimos en semáforo entre naranja y rojo, ahí se va por allá. Seguimos con toque de queda. Y realmente es en pleno siglo XXI estemos pasando todo esto. Es lamentable, lamentable, lamentable. Pero bueno, mi querida amiga, ahora sí, vamos a retroceder, ahora sí que la memoria, el disco duro, y vamos a hablar de tus inicios. ¿Cómo llegas a encontrar amor a este deporte? ¿Había algún otro deporte que practicabas? ¿O quién fue el autor intelectual de forjar a una gran deportista como tú? Pues mira, te voy a ser sincera, mi sueño frustrado siempre fue ser una chicharita. Me encanta el fútbol. O sea, soy apasionada a morir. Delantera. Yo jugaba fútbol, soccer en la primaria. O sea, interprimarias, torneitos chiquitos. Pero para mí eran lo máximo y como siempre corría, yo no respetaba las posiciones. Como andaba en la portería, andaba delantera, me tocaba siempre estar arriba. Ahí venía. Entonces, esa hiperactividad la detectó mi primer entrenador. Y me jaló porque fuimos a la unidad deportiva y vio que yo andaba corriendo para allá y para acá. Y me dijo, oye, ¿no quieres venir al atletismo? Y yo, ¿al qué? Ahí juegan fútbol. Pero como ahí, o sea, mi idea era como en esa pista, pues estaba el campo y él estaba ahí. Yo dije, a lo mejor tenía 10, iba a cumplir los 11 años. O sea, mi idea era, me está hablando porque a lo mejor vamos a jugar fútbol en esta cancha profesional, ¿no? O sea, esa era mi mentalidad. Entonces yo dije, sí, voy a hacer atletismo, pero desconociendo todo de qué se trataba, ¿no? Entonces, a medida que pasó el tiempo, pues me pusieron en tramos cortos, en salto de longitud, en lanzamiento de pelota, de clava, y pues como a mí siempre me ha gustado la competitividad de que, yo lanzo más que tú, o yo corro más rápido que tú, esa era mi mentalidad, ¿no? O sea, mis entrenamientos eran ir a jugar, ir a competir, a ver quién hacía las cosas más rápidas, ya no es como ahora que las cargas y todo eso. Entonces, así me fui metiendo en el deporte y me quedé en el atletismo. A los 15 años, casi 15 años, mi primer entrenador dijo, va a ser un día libre de recreación, hagan lo que quieran. Entonces estaban unos compañeros lanzando bala. Y fui, yo agarré la bala y dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces voy, lanzo y me camina el implemento, a pesar de que no tenía técnica, a pesar de que me andaba sacando el codo ahí. Pero, pues claro, pues o sea, la primera experiencia con una bala es que la quieres tirar como una pelota, pues así. Entonces, por esa misma chispa de que, yo tiro más lejos que tú, ¿no? Y probar, siempre es probar fuerzas. Entonces, mi primer entrenador me dice, oye, tienes brazo,
No, tengo brazo, también tengo piernas, también tengo ojo, lo hubiesen dicho. O sea, pese a que obviamente no tenía técnica ni nada, pues me caminó el implemento y me dijo, vamos a darle por aquí. Y ya fue como me quedé en el área de lanzamiento. Por la misma, por el mismo la prueba de, ay, quiero lanzar más que ese muchachito y así, ¿no? O sea, siempre tuve esa chispita de la competitividad en todos los sentidos. Para esto, a mis 15 años, yo ya había hecho pesas, halterofilia, yo fui a nacionales, quedé en cuarto, quedé en quinto, y sin tener noción absoluta de las cosas, simplemente ir a hacer levantamientos. Un día me tocó ir a entrenar un sábado y fue al municipal de pesas, y me dijo mi primer entrenador, métete a ver qué pasa. Y me metí, o sea, no le tenía miedo a nada, y agarré la barra y páncatelas y dale, y qué paso al estatal y qué paso al regional. Y no te miento, en Huatulco, Oaxaca, fue mi primer nacional de pesas. Y pues desconocimiento, ¿no? Levanto la barra y ya me dicen, baja. Nunca había tenido una competencia oficial. Y fue hasta el nacional. Entonces, cuando me dicen baja, se me va la barra para atrás. Pero dije, ay, pues ya hice el levantamiento. Se me va la medalla. Cuido por no saber las reglas de levantamiento de peso. Pues ya hice pesas, jugué fútbol americano, boxeé. Estuve en el equipo de boxeo, solo que me salí porque hasta ese momento el boxeo de mujeres era de exhibición nada más, todavía no entraba a Olimpiada. Entonces, no, yo quería subirme a pelear y era me ponían a hacer sparring con niños porque no había otras mujeres. Entonces, ya fue así como que probé por aquí, probé por allá y me quedé en el atletismo, en el área de lanzamiento. Realmente, qué historia tan más bonita, pero tu verdadera pasión, sigue siendo el fútbol. Realmente no lo puedes sustituir, tal vez no lo llegases a jugar como hubieses querido, pero sigue siendo tu pasión. ¿Cuál es tu equipo? Aparte de los Cimarrones, obviamente. Me gustan mucho los Tigres. Por mucho tiempo, mira, ódiame más, pero fue el América. O sea, desde el 2005, cuando estaba Osvaldo Ríos todavía como portero, que jugaba el Cuauhtémoc Blanco, era mi equipo. O sea, yo vi debutar al Memo Ochoa en el América, cuando me gustaba, o sea, en sus inicios, ¿no? Cuando hicieron ese cambio de Osvaldo Ríos al Memo Ochoa. Me gustaba mucho, mucho, mucho el América. ¿Y qué pasó? De la América te fuiste a los Tigres. ¿Qué onda? Pues ya creces y ya ves las corrupciones. No, de todas maneras sigo yendo al Azteca, ¿no? Porque me gusta la vibra, pero sí, ya me inclino un poquito más a los Tigres. Bueno. Ya me estabas empezando a caer bien hasta que cambiaste de equipo, pero bueno, se te pasa porque eres... Y gracias al fútbol mi mamá tenía ídolos, el Duilo Davino era su novio, cómo jugaba el Germán. No, o sea, yo creo que eran de los mejores momentos de mi vida, de que todos los domingos agarraba un cuaderno y luego, no sé por qué lo hacía, la verdad, pero era tarjeta amarilla para el fulanito, y saque de banda, todo eso lo apuntaba, tengo mis cuadernos así, yo decía, bueno, ¿por qué? Llevaba mi bitácora, parecía director técnico, yo no sé por qué, porque le daba tanta consecuencia, y luego todos los programas que daban en Televisa me lo chutaba, o sea, de que las repeticiones y lo más feo del todo me echaba del fútbol. Y me imagino que los Cimarrones ya te habrán invitado para que vayas a ver a los jugadores. Ahí tenemos a un buen amigo que es Gabriel Pereira, el famoso místico que actualmente está dirigiendo al Club Cimarrones de Sonora. Pues entrenamos en el CUM, en el Centro de Usos Múltiples, y ellos están entrenando y nosotros andamos ahí en la pista. O sea, sí, siempre tenemos diálogo, nos regalan boletos, o sea, es una cosa, pero ahorita están a puerta cerrada. Claro, realmente, por obvias razones, están a puertas cerradas. No, pues, qué bueno, ojalá que sigas pues viendo el fútbol a tu manera, esa pasión, pero también no descuides lo que ya nos estás acostumbrando, Rebeca,
que son ganar medallas. No, 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 para nada. También es algo que disfruto, fíjate, porque a diferencia de los deportes de conjunto, los lanzamientos no le puedes echar la culpa a nadie. O sea, si tú lo haces bien, es porque tú trabajaste para hacerlo bien. Pero si tú fallas, también es responsabilidad tuya. Entonces, claro. todo ese peso y ese esfuerzo diario se ve reflejado, a veces no en una medalla, te voy a ser sincera, porque una medalla no determina al atleta, sino el crecimiento y la superación personal que tiene día con día. Porque puede ser que yo dé mi mejor marca en un evento, o sea, un personal best, y no alcance medalla. Y eso no me demerita como persona. Yo creo que los atletas debemos de enfocarnos en eso y no darnos valor de acuerdo a una medalla o el color de una medalla. Siempre hay que valorar el esfuerzo que uno hace, valorar las metas y sobre los obstáculos que uno va superando poco a poco. Claro, por supuesto. Una cosa es ganar una medalla, que eso es aplaudible. Pero también hay que reconocer que para ir a una justa mundialista realmente se requiere de muchísimo trabajo prácticamente. O sea, el apenas terminó, por ejemplo, Río de Janeiro en el 2016, apenas termine, prácticamente empieza el ciclo para Tokio 2020 y empezar a dar la... No dejas de entrenar porque en 2017 fue el mundial en Londres y así te va. Claro. No es como, ay, ya se acabó el ciclo, vamos a descansar. No, ya hay otro evento en puerta, hay otra proyección. Entonces, realmente uno nunca para. Nunca para, tú lo has dicho realmente. Y hablando de Londres, vámonos a tu primera Paralimpiada, que fue Londres 2012, si no mal recuerdo. Así es. Cuéntanos alguna anécdota. ¿Era tu primera vez, Rebeca? Me imagino que te habrá asombrado todo lo que conlleva hacer o que realicen una competencia internacional. Me imagino estás acostumbrada a estar en diferentes lugares europeos, asiáticos, porque es donde mayormente se dan este tipo de actividades. Pero una cosa es campeonatos mundiales y otra cosa es la Paralimpiada. Claro. La verdad, te soy honesta, 2012 me agarró inmadura, me agarró chiquita, me sorprendió en todos los sentidos, nunca había dimensionado una justa deportiva, siempre soñando, ¿no?, con llegar, pero ahora sí que el sueño no se compara con la realidad. Era el monstruo de las mil cabezas, yo le decía. Londres fue tremendamente increíble en cuestión de afluencia, hubo muchísima gente, no había un espacio, a la hora que fueras a ver las competencias, entradas y se escuchaba así, o sea, tremendo, eso, yo decía, ay, es el monstruo de las mil cabezas, decía, yo no estaba acostumbrada a eso, y el deporte lo que te da es que te da un poquito de facilidad de palabra, o sea, no le tienes miedo a las personas. Me ayudó mucho en cuestión de que en la escuela me paraba a exponer, me quitó el miedo. Pero cuando llegué a ese estadio, no, o sea, parecía una niña. O sea, no sabía ni para dónde voltear, no sabía qué hacer. Estaba muy temerosa. Tenía 19 años. Entonces, llegué a mi momento, por así decirlo. Pero qué bárbaro. Yo recuerdo que estaba... que nos llevaban por el túnel por abajo, cuando pasas los primeros filtros donde te checan las cosas, los números, entregas las mochilas, todo eso. Y se escuchaba cómo hasta la gente golpeaba con los pies así, el piso así de lo que hacían las porras, viendo a los saltadores, porque tú sabes que a los saltadores les tienes que dar ritmo. Entonces, no, estaba dura tremendamente con la piel chinita. Son experiencias que son muy difíciles de transmitirte, o sea, de que lo sientas de alguna manera si no estás ahí. Y pues me tocó competir, fui en lanzamiento de jabalina, y la verdad que fue difícil porque casi 5 meses antes, mandan a mi entrenador a Cuba. O sea, se le acaba su contrato y que te vaya bien. Entonces yo ya estaba clasificada para juegos, me quedo sin entrenador. Y luego me pusieron un entrenador provisional y nada que ver, entonces yo estaba muy descontrolada. Y luego nos mandan a un entrenador nacional.
¿Por qué pasó eso? ¿Por qué te quitaron a tu entrenador cuando ya estabas clasificada? Creo que lo más lógico es que tu entrenador te siga acompañando hasta el final. Es que en ese momento mi entrenador era Félix Reina, cubano, y les dan un tiempo de permanencia aquí según el contrato. Entonces el contrato se le venció y tenía que regresar. Entonces le piden que esté un tiempo en Cuba para que pueda volver otra vez por contrato. Ya. Y ahí fue cuando me metieron un entrenador provisional, y en lo que me estaba adaptando nos mandan a campamento a Gales y me ponen a otro entrenador. Entonces eso fue un proceso de adaptación muy difícil, porque lo que te corregía uno no era la percepción del otro. Entonces era un estira y afloja, pero al final, gracias a Dios, me topé con Miguel Portal, fue quien nos ayudó muchísimo en Londres, y al final del día él me sacó. Le doy las gracias infinitas porque pudimos levantar un poquito. Yo ya me había venido para abajo. Me había venido literalmente para abajo, y él fue el que remontó el barco, como le dicen los cubanos. Y claro, él me sacó en 2012, culminé en cuarto lugar en lanzamiento de jabalina. Lancé bala también, pero hubo una fusión. Te mentiría, la verdad, no sé si quedé en el 11 o en el 14, no me acuerdo. No me acuerdo en qué posición quedé en lanzamiento de bala. Pero lo que sí me acuerdo es que me tocó ver mi premiación desde las gradas. Eso sí, se me va a quedar grabadísimo. Yo me acuerdo que me senté en las gradas y yo escuché, pues, ¿no?, mi prueba y la premiación. Y dije, yo no quiero volverme a sentir así. No quiero volver a pasar por esto. Y no es el hecho de perder simplemente por perder. Es el hecho de perder por no haber hecho más. Así me sentía yo. O sea, como que pude haber dado un plus y no lo hice antes. Entonces, por eso te digo que me agarró inmadura este proceso, este ciclo para mí. Porque estaba en una edad muy, muy volátil, pues. O sea, como iba a entrenar, a veces me desvirtuaba y no terminaba de hacer las cosas bien por irme rápido, por tener otros compromisos. Que porque estás en el momento de la juventud y prefieres salir y cosas así. Entonces, eso yo siento que acabó conmigo y mis proyecciones que yo tenía para no conocía algo tan grande. Entonces, yo siento que 2012 me ayudó y me enseñó mucho más perder que si hubiese ganado. Eso se llama madurez. Experiencia, obviamente. Que si yo hubiera ganado una medalla en Londres, no sería lo que soy ahora. No trabajaría con la conciencia, con la constancia, con la disciplina que hago las cosas. Porque perder me enseñó mucho más, mucho, mucho más que lo que me hubiera hecho feliz una medalla. Porque ahora valoro mucho los esfuerzos, valoro mucho los logros. Cuando en Río 2016 yo gané la medalla de bronce, yo lloré como 2 horas como loca, porque para mí, o sea, no me importaba si era bronce, era mi medalla, era mi resultado, era mi esfuerzo. Yo no le veía color a la medalla. Era el sacrificio de 4 años. 4 años. No es, lo voy a intentar la otra semana. No, tienes que esperar 4 años para volver a tener ese enfrentamiento, para volver a abrir ese espacio, para probarte. Entonces, tienes que ser muy paciente, muy dedicado, muy entregado. Y eso me dejó Londres. Claro, claro. Y bueno, tenías 19 años, estabas en Londres, Inglaterra, y me imagino que te habrás salido a tomar fotos. Eso sí, habrás estado allá con los soldaditos del Palacio de Buckingham. Claro, en ese tiempo todavía no traía al soldadito de palo que traigo ahorita como entrenador, que no me deja salir hasta que no compita, ¿no? Antes, pues, la verdad, uno hacía y deshacía o no medía los cansancios, de que no valorabas el esfuerzo de que, ay, si me voy a 2 horas voy a venir bien cansada y mañana no voy a rendir el entrenamiento. Esas cosas yo no las dominaba ni las concientizaba. Y ahora yo sé que no puedo
salir a conocer o andar de turista hasta que no compita. Hasta que yo no tenga mi resultado, yo no puedo andar en la calle festejando, buscando nada, como dice mi entrenador. A lo que venimos. A lo que venimos, que esa es la palabra. 4 años después, mi querida amiga, llegas a otra Paralimpiada, ya con sed de revancha. Ya sabías lo que significa estar en una competencia de altísimo rendimiento, donde ahora sí que los ojos del mundo están puestos en esa justa. Llegas a Río de Janeiro, allá en Brasil, y dijiste, de aquí soy. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para ganarme mi medalla. Pero, realmente, ¿cómo fue esa llegada a Brasil, a Río de Janeiro? A tomar el avión en la Ciudad de México con destino para allá. ¿Qué pensabas en ese viaje, en ese vuelo? ¿Cómo te estabas proyectando realmente? Mira, tuvimos un momento difícil en 2015 después del Mundial de Doha, Qatar. 10 días antes de mi competencia en Doha, tuve una fractura en el hueso grande, así. 10 días antes de competir. Entonces, obviamente, pues la medalla en el Mundial me daba el pase a Río, pero yo tenía la mano fracturada. Entonces, fueron días bien difíciles de que dormía con la mano literal metida en el chorro del agua, en el lavamanos, así, en el baño, porque el agüita caliente era lo único que me permitía medio dormir. Y a mí se me hacía imposible ir con el médico a decirle me duele la mano, porque yo sabía que si me decían o me veían la situación en la que estaba, no me iban a dejar competir. Entonces, la verdad, esos 10 días para mí fueron sin dormir, de letanía horrible. Llega la competencia, competí con todo el dolor de mi corazón. Inmediatamente en cuanto compito, gracias a Dios obtengo medalla de bronce, con todo el esfuerzo del mundo, aunque yo sé que mi marca no fue la mejor, pero yo creo que me esforcé el triple ahí y obtengo el pase para Río. Pero en ese momento que yo termino de competir, me llevan en ambulancia al hospital. Yo no estuve en mi premiación porque yo necesitaba un médico. Por el sobreesfuerzo, tuve una ruptura parcial de tendón, me tuvieron que operar, no sé si se vea la... Y pues bueno, conseguí el pase a Río, pero ¿qué viene después? La recuperación y el proceso, porque me operaron. Entonces, vine de 3 meses de rehabilitación y la mano me hacía así. O sea, no tenía fuerza para lanzar. Y sobreponerte a eso a meses de juegos, cuando esperaste un ciclo, te preparaste un chorro, y que te pase eso, sí, es una prueba muy, muy fuerte. Entonces, lo que decidimos mi entrenador y yo fue echar la carne al asador, literal, doble sesión, a veces los domingos, aprovechar todo el tiempo que no se pudo entrenar para lanzar, sacarle el doble de tiempo. Entonces, nos fuimos a un campamento previo a Sao Caetano, allá en Brasil, y fueron momentos muy, ya hasta los, te puedo decir que hasta faltando un mes para Río fue cuando yo di el saltito, ¿no? Porque siempre estábamos así las marcas muy bajas, porque venía de un procedimiento difícil. No es lo mismo no entrenar 2 meses a darle movilidad otra vez a una articulación donde tienes que cargar la bala, donde tienes que hacer pecho, empuje, muchos movimientos que tiene que sopesar con las muñecas, y sobre todo que soy zurda. Entonces, era mi mano fuerte. Y por eso yo creo que Río también significó mucho, y por eso te digo que, cuando me dieron mi medalla era de oro, y si podía ser de diamante, para mí era de diamante, porque sufrimos mucho. Ese último año, 2016, qué bárbaro. Esa prueba de competir así con la mano fracturada, del rompimiento parcial de tendón, fue muy, muy difícil de recuperarnos, pues. O sea, por más que quisiéramos hacer, pues no podía con la férula. ¿Me explico? Que sí hacía el trabajo para las piernas, nunca estuve inactiva, pero
pero yo lo que necesitaba era lanzar y no podía. Claro, realmente es imposible cuando tienes la mano lesionada. ¿Cómo te despejas tu mente antes de una competencia? ¿Qué haces? ¿Te pones a leer un libro? ¿Escuchas música? ¿O te pones a jugar un rato fútbol, a patear la pelota a la pared? ¿O realmente qué es lo que haces como para empezar a, ahora sí que, a desestresarse y para que entres con la mejor, ahora sí, con la mejor de las vibras? ¿Qué haces? Pues mira, previo a una competencia, me gusta ver muchos videos de lanzamientos. Eso me proyecta mucho. O sea, la euforia, la entrega, la técnica que hacen otros lanzadores me enciende y digo, yo quiero lanzar así como Valerie Adams, que es mi máximo, ¿no? La forma en que enfrentan las competencias, eso me proyecta, es decir, ah, yo quiero gritar como ella, yo quiero meter la pierna así. Entonces, eso es retroalimentar la técnica a través de la visualización y eso es lo que me ayuda mucho. Veo videos de lanzamientos y ya cuando estoy un poquito saturada escucho música para que no me entre el prearranque. Porque aprendes a trabajar con eso. Eso te pasa mucho en la inmadurez deportiva, de que no sabes controlar eso y una noche antes no duermes y el día de tu competencia estás todo cansado porque te dio un prearranque un día antes. Entonces, la madurez deportiva, la experiencia de las competencias te da ese callo. Claro. Te voy a hacer una pregunta. Hace poco estuvimos hablando con una medallista olímpica de Atlanta 96. Ella es de España. Su nombre es Tania Lamarca. Tania Lamarca está considerada, es la primera mujer, compitió en gimnasia y ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos. La primera medallista olímpica para España. Y contaba realmente que a los atletas de alto rendimiento, como tú comprenderás, se les prepara muchísimo. Parece ser como si fueran robotitos de que están preparándolos día a día, día a día, día a día, día a día. Y hay otras cosas que los propios profesores, maestros, entrenadores dejan de lado. Porque todas nuestras, como yo, como futbolista que fui, tú como atleta de alto rendimiento, va a llegar un momento que vas a decir, hasta acá, ya no más. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no da para más. Eso es algo lógico, ¿no? Pero ya no hay nadie más después de. O sea, a lo que ella trataba de decir, que es un lapso donde nos preparan para hacer robots y poder competir y dar lo mejor para después ser desechados prácticamente. Pues mira, difiero porque yo cada día que voy a entrenar lo hago con gusto. Me gusta, así me toquen pesas, así me toquen kilómetros o en la etapa en la que esté, es algo que me gusta hacer porque yo digo, si hago este levantamiento así, la explosividad ahora del lanzamiento, todo va encaminado a tu ejecución de la técnica, ¿no? Entonces yo me proyecto en eso y en hacer las cosas lo mejor posible, que me salgan de la mejor manera. No considero que seamos unos robots porque yo creo que eso sería decir que no sentimos. Y yo a manera personal, yo sí siento, yo sí disfruto. Y si duré 10 años en el deporte y el día de mañana ya no sirvo para el deporte, yo me voy con gusto porque estoy haciendo algo que me gusta, algo que me apasiona. Entonces, al ser desechados, pues te refieres a que alguien más te utilizó para hacer un sueño. Y no es así, yo estoy trabajando por realizar mis sueños. Y si los logro, qué bueno. Y si no, pues también lo intenté. No puedo decir, ay, me desecharon. ¿Quién me desechó? Si yo elegí mi camino, me explico. Yo estoy forjando lo que yo quiero hacer y si lo logro, y ojalá que lo logre, es a mérito propio y de los míos y de los que siempre me apoyan y de mi entrenador y de mi fisioterapeuta. Y son cosas que yo sé que ellos viven y disfrutan conmigo. Pues yo sé que se acaba la edad deportiva donde ya va a ser, ya llegar un momento en que no te canses un rendimiento. Pero lo tuviste y las glorias nadie te las va a quitar. O sea, yo no podría decir, ay, fui un robot por 10 años, ¿no? Yo todos los días los he disfrutado,
o los he llorado o me han dolido, pero los he sentido y sé para qué lo estoy haciendo. O sea, no, yo no le estoy dando el gusto a alguien más, yo estoy haciendo lo que a mí me apasiona, así que no puedo decir que me desechan, porque sería decir como si estoy haciendo algo que me están pidiendo y nadie me está pidiendo esto. Claro, realmente, pues estás joven. Tienes todavía 27 años, si no mal recuerdo. Vas por tu... ¿Perdón? 28 recién cumplidos. 28. Te ves como de 27, ¿eh? Gracias. Bueno, prácticamente ya 3 Juegos Paralímpicos a tus 28 años. O sea, todavía hay... hay Rebeca Valenzuela por muchos años más, eso nos queda completamente claro realmente. ¿Hasta dónde quieres llegar, amiga? ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas, aparte de ganar medallas? Pues mira, a mí me gustaría mucho ejercer mi profesión. Yo soy administradora pública. Me mueve mucho el deporte, me mueve mucho... ser funcionaria, trabajar en pro, pero realmente estar preparada, no simplemente por tener un mérito ya que te regalen un puesto. Yo estoy en contra de eso totalmente. Yo siento que podría hacer mucho, soy muy proactiva, me gusta elaborar proyectos. Yo hice 3 tesis para mi carrera. Me gradué por promedio, pero o sea, ese picazón de querer hacer esto, querer hacer algo, pues me puse a hacer tesis y es lo que me llenaba, porque no sé, siempre estoy trabajando, si no es físicamente es mentalmente. Entonces yo creo que después que culmine mi época deportivamente proactiva o mientras dé resultados, me gustaría empezar a ejercer en la administración pública. Me gustaría trabajar en un instituto. Yo antes decía, ay, quiero ser diputada, quiero ser senadora. Pero bueno, ya hay otros caminos. Ya, caminos que no estén tan malversados, tan mal vistos ya. Entonces, yo quiero contribuir a la sociedad y mucho más en lo que a mí me compete. En lo que a mí me ha dolido, en las crisis, en los hoyos, en las lagunas que yo sé que existen. Entonces, por ahí me gustaría meterme. Realmente es admirable y qué bueno que quieras ver por el pro también de los niños de ahora, que cuando lleguen a ser jóvenes, tú ya estás prácticamente tocando las puertas del retiro y poderles ayudar a enfrentar una mejor vida deportiva, está excelente. Rebeca, eso es algo que pues se tiene que hablar, se tiene que, pues obviamente, quisiera escucharte, ¿no? Sabemos perfectamente bien ahorita quién está al mando de la CONADE. Tampoco vamos a echarle tierra a la CONADE, tampoco le vamos a echar tierra a una persona que no sé si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, no lo sé. Lo caso es de que a simple vista se recortan los fideicomisos para ustedes, los deportistas de alto rendimiento, y no se sabe qué va a pasar con muchos deportistas que necesitan ese fideicomiso. Claro, mira, yo creo que esta lucha la comenzamos desde el mes de mayo. O sea, tratamos de colegiarlo entre deportistas paralímpicos y olímpicos, emprender una lucha. Hicimos movimiento en redes, hicimos videos, cartas petitorias, reuniones parlamentarias. Y al final del día, pues, no se nos tomó en cuenta. Porque yo entiendo que hay una necesidad de eliminar la corrupción. Estoy a favor de eliminar la corrupción. Pero no estoy a favor de la eliminación del fideicomiso que, pues, ya procedió hoy en el Senado. Porque el fideicomiso te da la posibilidad de tener una proyección sin depender de un presupuesto anual, sin depender de un sexenio en turno y sus inclinaciones o necesidades. Es decir, nosotros teníamos un recurso destinado y tú sabes que los ciclos son de 4 años. Si bien te alcanza este sexenio, para el próximo ya no estás. En cuanto a gobierno me refiero, ¿no? Y a nosotros este fideicomiso nos permitía trabajar con proyecciones, sin depender de partidos, de colores,
o de necesidades, pues. Entonces, yo creo que el fideicomiso sí es necesario, o al menos una estructura jurídica que se asemeje a respaldar todas estas vertientes y beneficios que nos ayudaba, porque estar en FODEPAR no es un lujo. O sea, para estar en FODEPAR tienes que tener la vara muy alta. En el deporte paralímpico tienes que ser de los primeros 5 del mundo para entrar. Y cada año firmas un contrato donde dices, ay, bueno, hoy lancé 1 metro, mañana voy a lanzar 1.20. Y si no lo das, te bajan tu beca o causas baja. Entonces siempre, o sea, tienes que estar... En pocas palabras, entonces, se las ponen muy difíciles a los paralímpicos. Demasiado difíciles, porque competir ahora sí, de alto rendimiento, con potencias mundiales, estamos hablando de que tienes que, como tú bien lo dices, ¿no? Los primeros 5, eso, perfecto. A lo que me gustaría abordar es de que, bueno, si se cortó este fideicomiso, es porque también los presidentes de diferentes asociaciones, llámese la que se quiera, básquetbol, fútbol, atletismo, han habido muchísima corrupción, pero muchísima corrupción. Ahí se filtraba mucha agua realmente y no llegaban esa agua directamente a los deportistas. Eso lo sabemos también y creo que por allá va la cosa. Pero, ¿y ahora el deportista quién lo va a atender? Es que vamos a retroceder en el eso tiempo. Eso sí, eso sí. Vamos a retroceder. Mira, te hago así como una comparación. En cuestión de becas para los atletas del fideicomiso, solo se destina el 15%. El resto es para apoyar al equipo multidisciplinario, que es psicólogo, doctor, fisiatra, entrenador, y para campamentos, suplementos, implementos y competencias de fogueo, ¿no? Para eso se va todo el recurso. Entonces, ¿dónde están las fugas del dinero? No es en las becas. O a lo mejor anda uno que otro metido ahí que no tiene resultados, pero bueno, son los menos. Que eso sí se podría auditar, porque a nosotros nos tienen así siempre, ¿no? De que no das la marca para afuera. Entonces, si hay alguien allá adentro que no tiene ni ese entrenador, ni compete ningún resultado, pues es obviamente hay una forma de verificarlo, ¿no? Por supuesto. ¿Y sabes dónde se va realmente la filtración de muchas cosas de esta corrupción? Se da prácticamente en los implementos que necesita cada deportista. Ahí, cuando hay facturas de por medio, ahí es donde empieza la verdadera corrupción. Cosa que a un deportista no le facturan, no facturan. Entonces, no hay manera de que al deportista le digan, te voy a dar 15 pesos hoy, ¿ok? Porque a mi proveedor de, no sé, implementos de box, tengo que pagarle 30 millones de pesos, cuando en realidad solo son 100 mil pesos. Eso es la bendita corrupción de nuestro México. Sí, pues en las competencias, en los vuelos a destiempo y todo eso. Pero, o sea, a lo que voy es que estamos pagando justos por pecadores, porque el fideicomiso se hizo en pro y para los atletas. Y quien se está llevando el dinero lo van a volver a canalizar en otras áreas. Es lo que va a pasar y vamos a volver a las burocracias y vamos a volver a depender mucho más de las federaciones. Entonces, es como irle cerrando la gotita, ¿no? O sea, pones un filtro del chorro y pones otro filtro y lo que le va a llegar al deportista es nada. Entonces, nosotros no estamos peleados o nuestra lucha no era contra la corrupción. Nuestra lucha no es contra nuestro presidente, es simplemente que se creara una estructura jurídica que sopesara lo que hace FODEPAR. O sea, ok, elimina el fideicomiso. No es la opción viable porque es auditable, porque tienes nombres, porque sabes por dónde se fugó el recurso, pero lo quieres eliminar, ok, elimínalo. Pero no es lo mismo quitar y ya a cambiar. O a pensar ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería la mejor forma de operar a 10 meses de juegos? Eso es lo que no está bien. Hay que tener un plan B antes de hacer un hoyo. Porque eso es lo que están haciendo. Están abriendo un hoyo para tapar otro, pero van a dejar un hoyo abierto, pues. Entonces,
Aquí la incertidumbre es que estamos a 10 meses de juegos, no hay un plan B, no hay una forma de cómo van a empezar a operar, por así decirlo, para con nosotros. Entonces, esa es nuestra preocupación. No es que defendamos que se sigan robando el dinero en el FODEPA. No, no estamos a favor de la corrupción. Sin embargo, claro, tampoco estamos a favor de que nos dejen en incertidumbre sin tener un plan B. Porque para quitar algo, tú deberías de tener alguna otra idea o algo que sopese. No es quitar por quitar, pues porque el que resta no es proactivo para nosotros. Claro, realmente eso queda muy claro. Como voy a tomar las palabras de la actual directora o presidenta de la CONADE, que es Ana Gabriela Guevara, que en su momento dijo: quiero tomar el puesto porque quiero estar a favor de los deportistas. Siempre pedía, siempre estaba los deportistas de primero. Y bueno, desde que tomó el control de la CONADE, se ha visto inmiscuida en demasiadas cosas. No lo digo yo, está en la prensa, lo dice. También yo no soy muy creyente en la prensa. Hay prensa amarillista, como hay prensa muy mala onda, como hay prensa que te va a decir, bueno, pues sí, pero por otro lado pasa esto, esto y lo otro, ¿no? El chiste es de que salen perjudicados muchos, muchos deportistas, y bueno, ese es el reflejo de nuestro México. México no ha cambiado, tenemos nuevo presidente. Tampoco soy hablar muchas cosas políticas porque no me compete, no puedo hablar de algo que no conozco, no sé. Pero si tú le dices a un niño qué piensa de un político, todos sabemos y todos perfectamente sabemos que cómo son los políticos, ¿no? Por muy buenos que se vean, pero todos tenemos una ideología de un político, ¿no? Y México, un país de vías de desarrollo, pues no es la excepción prácticamente. Desafortunadamente, pues así es. Son cosas que ya están pasando. Está pasando la pandemia, está pasando lo del fideicomiso, que ya está prácticamente cerrado el caso. Y bueno, se vienen otros días negros para el deportista mexicano de alto rendimiento. Así es, el deporte de alto rendimiento ahorita está en penumbra porque pues el alto rendimiento te exige alto rendimiento. Para estar al nivel de otras potencias no puedes entrenar 2 horas, ni 4. Tienes que estar de tiempo completo. Entonces, el fideicomiso proveía una beca con la cual tú sopesas y puedes entrenar todo el día y cubrir tus necesidades básicas como lo tiene cualquier persona. Entonces, al desaparecer este fideicomiso y no darnos esa certeza, por otra parte, pues lo hemos comentado en reuniones con olímpicos de renombre, con paralímpicos de muy buenos resultados, que dicen, bueno, o sea, si esto no tiene una solución a corto plazo, que es 1 o 2 meses, porque pues la mayoría de la gente no está preparada y vive al día y no tiene un guardadito, pues, ¿qué van a hacer? Van a tener que buscar un trabajo, dejar de lado sus proyecciones, sus sueños, sus ambiciones de llegar a Tokio 2021, porque obviamente tienen que pagar, tenemos que pagar recibos, tenemos que comer, tenemos que contribuir de alguna manera. Entonces, no podemos seguir soñando e idealizando, pensando en Tokio 2021, si no tenemos un respaldo económico. Y lamentablemente el alto rendimiento en este momento es a lo que se está orillando, al abandono del alto rendimiento. Claro, por supuesto, ya lo decía nuestra amiga Patricia Valle, que también es competidora, igual paralímpica, que decía, qué bueno fuera, si yo fuera futbolista, no me preocuparía en absoluto, pero tengo 3 trabajos, no vivo como futbolista y está en toda la razón. Tenemos que buscar la manera de cómo poder seguir con nuestra propia vida, porque el deporte es algo tan hermoso, tan bonito, lo disfrutamos, lo anhelamos y competimos y damos lo máximo para representar a nuestro país, pero no vivimos de nuestro deporte. Así es. Y eso es algo que pues es lamentable, ¿no? Porque en las televisoras de México y del mundo, lo primero que se habla es fútbol, 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 fútbol. A ti te apasiona, a mí me apasiona, fui futbolista profesional también y nos apasiona. Pero desafortunadamente los intereses que hay de por medio es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cosa que, bueno,
esta es la realidad, esto es lo que estamos viviendo, y los de alto rendimiento, al menos que vivas como en Estados Unidos, que tienen ahora sí que un porcentaje de dinero va destinado a hacer a deportistas de gran nivel, siempre y cuando van agarrados con la educación. Y tú lo sabes perfectamente bien. Hablando con Paola Longoria hace unos días, nos decía, Hugo, realmente en Estados Unidos, donde pues casi estoy radicando, las universidades se pelean para poder darles la beca a ese gran atleta. Entonces, primero ponen la educación para después darles lo que es el deporte, ¿no? Pero primero es educación, y por eso muchas universidades de alto nombre se pelean por los atletas realmente, cosa que aquí nunca va a pasar. A lo mejor, y voy a dar nombres, la UVM, que de vez en cuando escucho que le dio una beca a un estudiante, pero no va en conjunto con el gobierno mexicano, ¿no? O sea, sí es cierto, pueden tener a una buena estudiante, en tu caso, licenciatura en administración, pero tanto en la universidad te apoya, tú das lo máximo, pero el gobierno, pum, te quita. Entonces, no hay comunión de las partes. Entonces, es un problema muy grande en el que vivimos. Así es. Lamentablemente estamos dejando un hueco muy grande porque, pues, yo se lo comentaba a una maestra que tenía, que lamentablemente falleció por la pandemia, que le digo, bueno, o sea, a lo mejor y no todos los atletas son campeones olímpicos, pero tú les brindas como universidad una beca y el día de mañana eso repercute a nivel social porque ya sacas a la sociedad una persona preparada. Claro. Si bien no va a ser o no alcanza ese nivel, sí va a alcanzar un nivel para ejercer. Y eso es algo para un gobierno, para una sociedad, es una manera de contribuir. Pero no tenemos esa percepción o esa visión de las cosas. Así es, así es. Mi querida amiga, pues el tiempo se agotó, el tiempo se nos fue, ahora sí que de volada, hablando de muchos temas. Ojalá que pronto te pueda yo ir a visitar allá. Tengo un pendiente con los queridos Cimarrones de Sonora, con nuestro amigo Gaby Pereira. Y bueno, me dará mucho gusto también poder saludarte y poder platicar. Esa es la idea de estar en comunicaciones con grandes deportistas de gran nivel. Te quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí hoy en Leyendas del Deporte. Muchísimas gracias por la apertura. La verdad que me gusta mucho tu programa y las proyecciones que tienes para con los demás. Escuchar a personas que han superado cosas, que han logrado cosas, son herramientas tremendas para los demás que escuchan. Por ejemplo, yo a veces doy conferencias y les digo, si hay 100 personas aquí y logro entrar en 2, con esas yo ya gano, porque ya marcas un cambio y esa es una forma tremenda de hacerlo. Así es, qué gran mentalidad la tuya, mi querida Rebeca Valenzuela. Pues muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu hogar, hablar un poquito de tu historia, conocer un poquito lo que es el deporte nacional. Y bueno, gracias a todos ustedes por permitirnos estar hoy de nueva cuenta con una nueva entrevista en Leyendas del Deporte. Mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.